Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud, que se suma al combate del coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de Amigos de la Salud, se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que, al ser diagnosticadas con coronavirus, deseen cooperar, proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este sábado 15 de agosto. 9.900 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 99 nuevos contagios de coronavirus, 46 en Mérida, 18 en Valladolid, 6 en Progreso y Tizimín, 3 en Suquilá, Temozón y 3 foráneos, 2 en Tecash y 1 en Aquil, Celestún, Chichimilá, Joctún, Junucmá, Motul, Muna, Seyé, Teabo, Ticul, Tixcacalcupul y Humán. En total, ya son 12.539 casos positivos, 137 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 6.884 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 1.682, en la zona oriente 1.893, en la zona centro 715, en la zona sur 1.092, en la zona poniente 1.502. Lamentablemente en este parte médico informamos de 30 fallecimientos. Son 21 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 24 a 99 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y cardiopatía. Residían en Mérida 16, Valladolid 4 y Acanqué, Cacalchen, Chumayel, Jují, Junucmá, Motul, Tixcacalcupul, Tizimín, Tuncás y Humán con 1. En total, son 1.621 personas las fallecidas a causa del coronavirus. 492 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 526 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 98 años. Hasta aquí el reporte, doctora. Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.